Este es un, a nuestro juicio, un pésimo proyecto de ley, ¿no? Porque es un proyecto de ley calculado de forma tal que la lucha política se maneje en beneficio particular de uno u otro sector. Este es ese tipo de proyectos que uno puede llamar sastre, ¿no? Que son calculados de acuerdo con las conveniencias particulares de unos o de otros, ¿no? Y que cambia las reglas del juego únicamente para elegir alcalde en Bogotá. La cosa más extraña del mundo. Todas las patologías políticas de la política nacional están en todas partes, pero solo se cambia Bogotá. Porque en la aritmética electoral, en la ingeniería electoral que llaman, en la politiquería, les da que hay que cambiar Bogotá, no resulte que las fuerzas de la oposición les ganen Bogotá. Ese es todo el cuento. Aquí no nos van a echar cuentos como si nosotros acabáramos de caer del cielo y fuéramos el sumo de la inocencia. Es un pésimo estilo el que se está imponiendo en reformas electorales en Colombia, que es hacer reformas electorales a la carta, producto sastre, como se dice, que es lo mismo que sucede con la reforma que se acaba de aprobar aquí, con la reforma política. Entonces, hacen unas cuentas, unos cálculos, les conviene a 12-3, montan un combo mayoritario y fusilan a los demás, y eso lo llaman democrático. No, si no hay lógica democrática en las decisiones electorales, no hay democracia. Y eso es el estilo que se está imponiendo con estas elecciones de las que estamos hablando. Y a eso, claro, intentan inventarle teorías, pero es que no resiste análisis la teoría. Entonces resulta que el único sitio donde suceden ciertas cosas que se supone que suceden es en Bogotá y solo hay que cambiar a Bogotá. No, no es cierto. Suceden las cosas en todas partes y solo se cambia a Bogotá. Pero repito, es la misma idea de la reforma política que se acaba de aprobar. Entonces aquí a un partido o a unos partidos les conviene una cierta cosa y se lo imponen a los demás, así les hagan daño a esas otras organizaciones políticas, y a eso lo llaman democracia. No, si no hay una lógica democrática electoralmente hablando, pues hablar de democracia en serio en cualquier parte es un exabrupto. Por último digo esto, y es una cosa que me preocupa, veo que se sigue consolidando lo que yo he llamado el Frente Nacional Duquista, de la élite política duquista, se sigue consolidando. Ahora lo vamos a ver expresarse otra vez. En eso pues todavía tienen dudas, parece que lo quieren acabar de conformar en enero. Y a los colombianos les cuento que es el Frente Nacional Duquista, el viejo Frente Nacional resucitado. Termine, senador. Hoy ya conformado por las fuerzas que antes se llamaban del uribismo, que se llaman todavía el uribismo, más las fuerzas del santismo o del exantismo, o sea, el mismo Frente Nacional de hace 60 años, los mismos con las mismas, haciendo esfuerzos por impedir que se desarrollen fuerzas alternativas que apunten a transformar democráticamente a Colombia. Esa es la tragedia, colombianos, a las que estamos asistiendo. Y yo... Termine, senador. Ese Frente Nacional Duquista en ciernes, que lo van a terminar montando a punta de mermelada, entre otras cosas, pues son las dos decisiones que está tomando. El Polo deja constancia de todo nuestro repudio a esta reforma profundamente retardataria y abusiva.